Talentos ocultos de Stephanie Salas se encuentra en la cocina y decidió darle un toque diferente a las enfrijoladas de Anaís. Ustedes recuerdan porque la receta secreta de la abuela de Stephanie, María Luisa, es la que hace en este momento. Vamos a ver. Stephanie Salas compartió en un en vivo otra de sus pasiones, la cocina, y realizó un par de recetas frías para esta época de calor. Salmón ahumado con cama de jocoque y una ensalada César. Estoy muy contenta porque es la primera vez que voy a entregar esta parte de mí que muchos no conocen. Yo soy súper, bueno, mis hijas y yo somos unas dragonas y mi madre y mi abuela y todas. Vamos a hacer dos recetas muy sencillas que las pueden hacer en casa sin problema. La actriz reveló quién fue la persona que le contagió el amor por cocinar, pasión que surgió cuando vivía en Hidalgo. Pero yo me sentaba al ladito de la estufa y todo era con mi bisabuela María Luisa, que se las voy a enseñar. Mi bisabuela María Luisa, ahí la ven a mi bisabuelita preciosa, pues es la reina de la cocina en este matriarcado de mujeres. Y es que muchos famosos han compartido sus recetas en estos últimos días de cuarentena, como Anaí con sus enfrijoladas que le costaron ser tendencia en redes sociales y la crítica de algunos. Así que la intérprete de Ave María, después de cocinar lo suyo, pasó su versión de las enfrijoladas al estilo Salas. No he podido ver a otros compañeros hacer sus guisados, pero ¿qué tal le quedaron a Anaí sus enfrijoladas? Cuéntenme. Porque he escuchado mucho por ahí que le quedaron muy feas o qué, o ricas. Yo las enfrijoladas las amo. Yo lo que hago es que ya que llevan tipo los frijoles, pones más agua para que se hagan frijoles, así ya, que vayan agarrando con el agua y la hervida. Entonces, unas enfrijoladas deliciosas, pones tu tortillita que esté rica, fritita, ya tienes tus frijoles súper molidos con su ajito, su cebolla, le echas leche, si no quieres no le echas leche. El punto es que está tu tortillita, yo siempre le echo queso, pollo, jamón, las doblo, le echo el frijol encima. Y la sirves y con crema le puedes echar cebolla, quesito blanco. Ay, amo las enfrijoladas. Mal. Y las entomatadas las amo. Ay, qué rico se me antojó. ¡Qué rico! Es que hace hambre esta hora, amigo. Oye, las de Anaí y las de Doña María Luisa. Doña María Luisa, pues regular, ¿no? ¿Regular cuáles? Las dos, ¿no? Se me antojó con jamón. No se me había ocurrido esa, ¿eh? Que poner el jamón a la enfrijolada. Como una sincronizada, pero nada más le pone el frijolito arriba, qué rico. Pues haga unas para sus redes, o las enseñas. Ay, te cae, ¿y tú no ibas a estar un rato de almohada? Oye, en serio, Michelle, tú vete retando cada día más, ponte metas así, o sea, las enfrijoladas, o sea, no basta con las enfrijoladas que hizo nadie. Ahora con jamón, no. Ahora tú ponle jamón y una frambuesa. Ándale. O sea, así ve evolucionando. Muy versátil, amigo. O la torta de la calle que presentaste. De la barda. De la barda. No sé, ponle una aceituna para que salga la barda con aceituna. Pues ahí está.